primeros clientes. Perfecto. Yo con el cartelitos y demás, porque me da a mí que esta ciudad no sé por qué hay demasiada gente nueva. Entonces, sí, pues, sí, pondré sí. Pondré ahí una especie de cartelito de fiesta, welcome to Paradise, o algo así, ¿sabes? Para. No sé. Yo estaré, eso te lo aseguro. Pues lo haré para el sábado que viene, supongo. Esperemos. Vale, vale. Vale, ¿cuál es tu número de cuenta bancaria? El último. El último número. Uno. Uno, ¿no? Sí. Ahí lo tienes. Me cago en Dios. Esta actualización del iPhone 50 no me mola, porque no sé dónde coño. ¿Sabes dónde está? A mí me gusta y no a partes iguales. Ah, vale, aquí. O sea, aquí, mola. Sí, es en el. Exacto. Sí, vale. Ay, ay, ay. ¿Sí? Sí, en el propio banco sale. Es que es una actualización muy. Hostia, pues ahora te voy a tener que preguntar cómo funciona. Es que acabo de entrar en la aplicación del banco. Acabo de ver. Vale, la vale, segunda vale. Parte. Ahora te lo digo. Si queréis darme vuestros números, yo os aviso o sí, lo que sea, espérate. O yo qué sé. Un momentillo. Vaya a tomar algo. Sí. O quejarnos de los chinos. O ambas cosas al mismo tiempo. Efectivamente. Que me acabo de dar cuenta de que tienes el local justo al lado. Sí. El Dragon Claw era, ¿qué? Sí. Perfecto. No está, la verdad. Ahora que me estoy empezando a acostumbrar cómo funciona esto. Hombre, vale. Está chula la esta, ¿eh? Vale, entonces tu local se llama. Supongo que a mí me sale Chris, ¿verdad? Sí. Chris Flores. En el nombre. Bueno, sí, Chris Flores. ¿Pero? Sí, perdón. Ah, que vale. Estaba con el móvil y se conoce que estaba muy inmersivo en el móvil. Vale, listo, te lo he dado, ¿vale? Ah, perfecto. Pues eso, lo siento mucho, de verdad, que bajarán los precios, mucho. No te preocupes, hombre. Es que a nosotros, incluso nos duele a nosotros, ¿sabes? Pedirlo. O sea, es que es nosotros y decir, hostia puta, lo que cuesta esta mierda. Y dentro de lo o sea que... por lo que se hace, sale rentable, ¿sabes? Pero hostia puta. A ver, pero igualmente es un precio muy elevado, pero duele, entonces... Pero duele, duele. Sí, bueno. Sí, o sea, estoy loco porque abre la duda aquí tener los precios nuevos, imagínate. Es que estoy... Es que quiero eso ya. Y miedo me da, a ver cómo lo trata el gerente. Bueno, ¿y usted, caballero, cómo se llama? Kion. Leon. ¿Quieres que te pase mi número? Vale, con K, no Leon. Kion. Kion, vale. Que te igualmente ahí está. Te la acabo de dar y ahí sale con vale. Mi nombre. Pues os paso el mío y nada. Y cualquier cosita, pues me llamáis si queréis ir a tomar algo o lo que le he dicho a tu compañero, a quejarnos de los chinos. Vale, vale, vale. Ayer abrieron el Dragon Claw este y dije, ¿me paso o no me paso? Pero me quedé trabajando como un hijo de puta. Mexicanos pero y bueno. Chinos no se suelen llevar bien, ¿eh? Escúchame, yo soy un ruso trabajando aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea... A ver... Yo tampoco soy mexicano y soy el jefe, o sea, imagínate. Esto es como o sea... las noticias esas que salen de... en China, un mexicano es el jefe de... sí, trabajadores, sí, unos sí, chinos sí. De un español, pues igual. Exacto. Ah. Exactamente. Del palo. Exacto, exacto. Así funciona la cosa. Joder. O sea, yo pero como... bueno, pues ya está. Ay, Dios. Entonces, pues nada, sí. Yo os voy a dejar, que estaréis ahí con vuestras cosillas. Voy a limpiar unas cuantas casas para pagar esto. Sí, vale. lo que te estaba diciendo el tema de trabajo. Es que te explico. Es que me han pasado antes, porque anoche estaba hablando con una persona y sé cuánto cobran por cada mineral.
Te merece mucho la pena la mina. ¿Cuánto cobra qué? O sea, ¿cuánto pagan por minerales? Porque... ¿Qué te pasó? No. Se ha quedado un poco... Perdón. Llega una noticia. Sí, se conoce que te quedas muy inmersivo en el móvil. Tenerlo en cuenta. Ah, vale, sí. Estaba pensando en voz alta, pero para mí. Que sé cuánto cuestan los minerales. En plan, que ayer estuve hablando con dos personas en la mina, ¿sabes? Y merecen mucho más la pena la mina. Porque a que... Así a bote pronto, porque probé el contrato de limpieza. Es como muchísimo, te saca 50 pavos por limpieza y en una casa entera 250 o 200, 300 incluso, si tienes muchísima suerte. Sí. Vale, pues en 15 minutos en la mina, si lo tienes el contrato bueno, ¿vale? Puedes llegar a sacarte de 1000 en 1000. Hostia. Yo ayer, en menos de una hora, me saqué casi 5.000. ¿Sabes? Así que a lo mejor te interesa más quitar tu contrato y, aunque sea el camino más largo, irte a la mina. Vale, vale. Porque encima los minerales pesan poquísimo. ¿Tú estás mínimamente...? Pero claro, ¿dónde los tienes que limpiar? Te explico cómo funciona, no te preocupes. Básicamente, tú estás en la mina, ¿no? Te vas a encontrar un gordo. Al gordo le dice: ¡eh, quiero trabajar! Y te va a dar un pico. Hay unas piedras. En las piedras hay minerales. Sí. Al principio, el contrato que te va a dar solamente te va a dejar pillar carbón. El carbón no lo puedes vender. Pero bueno, tú vas mejorando y luego vas a poder llevar cobre. El cobre. Espérate un momento, te voy a decir cuánto cuesta. Por el cobre te dan 20. Cada uno de cobre. Te encuentras bastante cobre. Luego está la plata, que son 50. Y el oro supongo que serán 100. No lo sé, porque eso no lo he podido vender solamente uno. Porque iba solo. Y es un por culo. Como que iba solo y es un por culo. O sea, es un por culo porque... No puedes vender en plan... Decirle en la zona de venta... pues solamente quiero vender uno de estos. Sino que le dices: pues quiero vender. Y se vende todo lo que lleves. Vale. Así que imagino que será 25, 50 y 100. Y ya te digo, es lo más rentable a la hora de la verdad. ¿Y qué haces con el carbón? Con el carbón, pues yo qué sé, te lo meto por el culo. Vale, perfecto. El pavo te lo quita. El pavo te lo quita. Pero. Si te lo guardas, ¿tú tienes alguna...? Bueno, tú tienes un local, lo has dicho. Sí. Vale. Si te lo guardas en algún almacén, ¿sí? Cuando mi contacto que tengo se despierte, te puedo llamar. Y te lo va a vender a mejor precio, carbón incluido. Me lo va a vender. O sea, comprar. Pero a comprar. Comprar, perdón. O sea, ¿pero me va a comprar el carbón o todo? Todo. O sea, concretamente lo que sé que te compra sería... la plata 50, el cobre a 25 y el carbón, como no le interesa al gordo, bien. Así que ya te estaría sacando un sobresueldo. O sea, la plata la compra al mismo precio que el otro. Sí, es que te he dicho 50, pero a lo mejor es 45, no lo sé. Creo que... es que ya te digo, me ha dicho... Yo tengo los precios que con los cuales me lo va a comprar a mí. Vale. Así que yo he dado por hecho que ha puesto 5 de más. A lo mejor son 10 de más. No lo sé. Vale, pues... Pues nada, le echaré un ojo y luego... Bueno, cuando tenga, pues ya te aviso. Sí, pesa muy poco, o sea, no tiene desperdicio. Puedes estar durante horas ahí si se te va la cabeza, ¿sabes? Con música puesta o cualquier cosa, te pillas un audífono o algo. Y tira millas. Vale. Es lo más rentable, aparte de, obviamente, pues tener tu local. Pero tener tu local ahora mismo, por lo que me habéis dicho, prácticamente son deudas. Ahora mismo sí. Sí, bueno, y una discoteca, la verdad, no tiene sentido abrirlo a estas horas.
Bueno, también. A ver, buen punto. Buen punto. Pues me tengo que... Esta noche... No, esta noche no, de hecho. Mañana... Si estás por ahí, a lo mejor me paso para verla. Vale. Que tengo tiempo. Pues ya está. Ahí está, pues nada. Lo dicho. Pues nada, caballeros, un placer, encantado de conocerles. Encantado. Y igual. Nos vemos. Sí. Venga. Venga, ya os diré cómo están los tacos. Venga. Suerte con el burro. Nos vemos. Bueno, Cero. Sí. Voy a irme a descansar. Ya te he dejado todo lo que tenía. No sé si te han dado ya el acceso los mayores. Por cierto, chicos. Di. No sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? Uh-huh. Pero hay algo que seguramente por eso no entra la gente. Tenéis un coche de pompas fúnebres justo enfrente. Ya, me he dado cuenta yo también antes. Lo sé, no sé por qué, pero siempre aparca ahí. Yo... Yo es que son tacos de muerte. Tengo que darles una oportunidad, pero... No sé. No lo entenderías, están tan buenos que son de muerte. Exactamente. Ah, pues es marketing, un marketing curioso. Yo no me meto con los de marketing de la empresa. Ya, pero si lo tienes que explicar a la gente, creo. Sí. Estoy por colgar un cartelito en la parte trasera, ¿sabes? En plan. Sí, claro. Los tacos están tan buenos que son de muerte. Ya está. Ya sí, algo así, ¿eh? Porque si no. Un poco. No es. Es que no sé por qué aparca el tío ahí. Sinceramente, de verdad te lo digo, no sé por qué aparca. Tengo que pillarle algún día. Vale, vale. Yo, si no, llamar a la poli y decirle, vosotros... oye, ¿me lo puedes quitar, por favor? Es que no para. Así que ahora seguro si que llame poli. Si una discoteca pone ahí un coche pompa fúnebre, la verdad, me da igual, porque ver, pues, alguien claro. Se ha ido de madre, pero eso yo no lo controlo. También te voy a decir, yo, de donde yo vengo, donde si en la discoteca tiene justo delante una ambulancia o, por ende, un coche fúnebre, esa discoteca es la buena. Claro. A ver, yo tengo un hospital entero delante. Pues ya está. Hola. Claro. Bueno, vale. Vosotros sabréis. Yo ya os he aconsejado que el coche pompa fúnebre pega mucho. Es marketing, no lo entenderías. Llamaré a la policía para que se lo lleve. Vale, vale. Pues nada, caballero. Venga. Venga, hasta luego. Chao. Pues eso, en cuanto te den el acceso total, ya podrás ver todo, leerlo todo con detenido y también los uniformes del. Aprovecha para preguntarte. ¿Por usar la parrilla? No, no gasta electricidad ni gasta nada, ¿no? En plan, no. Lo digo por. Si yo vengo de casa con los ingredientes, yo me puedo hacer taquitos y todo eso, ¿no? Ah, sí, no. Vale. Y me pregunta por eso, porque digo, hombre, si me puedo ahorrar ¿tienes dinero. ¿Tienes tus propios ingredientes? Claro, sí, por eso pues, digo, en plan, si vengo de mi casa con. Porque yo lo primero que voy a hacer en cuanto abra el Badulaque es comprar 100 de todo. Sí, tú no te preocupes. Si tú tienes tus propios ingredientes, tú puedes venir aquí y hacerte tus tacos vale, e irte. Es que prefiero comerme un taquito antes de comerme una hamburguesa, ¿sabes? Renta más. Por eso digo. Es que, tío, los putos precios. Es que me ha dado esta cosa de decírselo al pod. No voy a ni mirarlo, ¿vale? Yo te pago los combos normales aquí, no te preocupes. Es que es por la cosa. Es que, joder, es que están muy caros. Pero es que es por culpa del puto 24. Claro. Pero yo lo que no sé. O sea, porque tienes la ciencia cierta que. Que el de Mega, porque me he pasado antes, me he pasado y sé que no aparece ningún cartel de venta ni alquiler ni nada, así que de alguien tiene que ser por cojones. Pero digo, a ver, ¿dónde estás? No sé, sinceramente no tengo ni puñetera idea, pero a ver si esta tarde está y cualquier cosa de esa y voy a intentarlo como pueda, pillar bastante y poder... Dar al negocio a flote porque es que la verdad es que está la cosa, pero a ver si esta tarde puedo. Vale, de hecho te iba a decir, yo seguramente no esté esta tarde,
Tú no te preocupes. Tú cuando tú puedas estar, ¿vale? Si te lo digo por si me haces el favor de pillar la mitad de lo que iba a pillar yo, si está abierto el Badulaque y te lo pago. Ah. Es que no, depende no me. Depende del dinero. Claro. Bueno, también. Es que no saben ni los precios, claro. Hostia puta. Exacto. Bueno, pues me dices el precio y. A ver, dinero tengo, ¿sabes? Ya. Dinero tengo, que es lo bueno de ayer haber estado currando toda la noche. Eso está bien, hombre. Porque... Yo a ver si me puedo pillar un cochecillo ya y puedo estar moviéndome un poco. Claro, pero yo, bueno. Yo la cosa está en que voy a estar justamente hasta toda la mañana en la mina. ¿Sabes? Para pillarme el coche, el carnet del coche. Yo el carnet lo tengo, menos mal. Yo es que, yo me he dicho a mí mismo, ¿pa' qué? Primero me compro el coche, voy de ilegal a... Sígueme. A hacer el carnet y luego ya... Porque si no... Vale. Es que voy a mirar... Que esté todo cerrado, ¿no? Sí, todo cerrado. Por lo menos las principales... Claro, listo, yo ya ahora dejamos... tengo llaves de todas las puertas, ¿no? Supuestamente. Sí, menos que puedas acceder arriba, tienes las llaves de la parte de abajo, ¿vale? Vale, sí. Sí, no, por eso preguntaba, en plan, yo podía cerrar, abrir y todo eso. Ya está, yo ya he salido de servicio, me voy a coger, así, primero me voy a tener que cambiar, ¿sabes? Que tengo la ropa esta. Sí. De hecho, yo también he salido de servicio porque ya tengo, si no tenemos prácticamente nada ahora mismo. Y tampoco tengo el listado de precios ni nada, pues de poco me iba a ser. Ya. Y tema ropas empleado y todo esto, ¿lo tenéis todo...? Sí, eso te iba a comentar ahora. Más tarde me voy a poner con el subjefe al tema de la ropa. No te preocupes, en la aplicación estarán todas las tallas. Vale. Y la podrás hacer tú. Tú puedes ponerle algún accesorio si tú quieres, pero manteniendo lo que nosotros pongamos, todo perfecto, ¿vale? Como digo yo. Exacto. Vale. Exactamente, porque nosotros lo que vamos a hacer, básicamente... Mira, hablando de los chinos. Tengo que ir a ver qué tal cómo es, pero como tengo que ir a descansar, ya lo veré. La estética está muy bonita. Pasé por enfrente. Luego ya iré y todo eso. Pero bueno, eso. Que... El tema del uniforme, pues será más o menos lo que yo lo tenía puesto, ¿vale? Porque mira, lo que tengo, estos son pruebas, espérate. Lo que yo tengo, hasta que no lo confirme con el subjefe, son... Este es el mío, vale, que son para el subjefe y jefe. Y este sería para el de seguridad, que es el mismo pero en negro, ¿vale? Me agrada. Pero estos obviamente... Esto obviamente será sujeto a cambios hasta que no lo tengamos confirmado y digamos, vale, esto nos gusta, los ponemos. Tenemos que intentar a ver porque también tenemos contratada a una chica que se llama Katia y a ver si podemos hablar con Katia para poder hacer los uniformes de chicas porque ahora mismo solo podemos hacer el de hombre. Pero al menos tenemos a Katia dentro del negocio. Vale. Pues yo Pero tengo que tener... ¿Eh? Tienes que tener... Sí, los empleados. Ahora mismo tenemos a Dante, que ya lo conocerás, Blaze, que es el que te he dicho, o sea... El subjefe. El subjefe. Zero, que eres tú, y Katia, ¿vale? Vale, perfecto. Esos son los que tenemos ahora mismo en plantilla. Ya los irás conociendo, ¿ok? Vale. Yo de lo primero que voy a hacer es el tema de licencia de armas, que me siento desnudo, te lo juro. Es que ha sido llegar aquí y en el aeropuerto me han dicho, oye, es que nos hemos dado cuenta de que tienes esto, esto, esto y esto. Y digo, sí, tengo permiso. Y me dice, no, es que aquí no. Y digo, ¿cómo que aquí no? Hostia, tú. Y claro, poco más y me detienen nada más llegar, ¿sabes? Porque me han encontrado con una pistola... Y una porra extensible. Y digo, a ver, que vengo aquí supuestamente con un contrato de... Y me dicen, no, es que aquí no sirve. Y yo, ah, bueno, pues toma, para ti, para vosotros. Y me costaba más lo que es que me lo devolviesen que comprarme nuevas. Así que... Pues, a ver, ahora ya te haces la licencia de tranquilito y ya está, ¿vale? Sí,
En cuanto vaya a mirar temas licencias, pues te lo paso cuanto cueste. Sí, pásame un mensajito, ¿vale? Sí,